7 global, después de todo lo que se trabajó varias horas anoche, y está diciendo que no lo va a contratar porque no tiene recursos, porque eso sería meter a la universidad en déficit. Y entonces, pues yo lo que les dije es que ahorita voy a dar yo la información de cómo están las cosas, que tienen todavía un tiempecito para hacer ya un documento con el 7% global para informar la asamblea. Y si no, pues simple y sencillamente pues tomaremos una decisión a sabiendas de que alguien no está cumpliendo lo que planteó, ¿verdad? Y lo vamos a decir pues con toda claridad, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto le tocaría? ¿Hay un último ofrecimiento todavía? Bueno, más reciente ahorita. No, lo que pasa es que ayer en pláticas que se tuvieron con los comedores de los grupos parlamentarios del Congreso del Estado, después del Secretario de Trabajo, se generaron un trabajo de alrededor de 4 horas, en los cuales después de ver muchas propuestas alternativas, se concluyó en que ellos platicaron con el rector de la universidad, después yo telefónicamente platiqué con él para confirmar, y se dijo que iba a trabajar el equipo de finanzas de la universidad para completar el 7% global, y que en la parte del pliego de violaciones iba a trabajar la Secretaría Administrativa para hacer una propuesta de que en un plazo se pudieran continuar pues, ¿no?, revisando esto. Y ahorita antes de venirme aquí a la asamblea, aquí al recinto, me comuniqué con el rector y me dice que no tiene compromiso ni conmigo, ni con el gobernador, ni con nadie. Que él hizo ya un procedimiento por escrito y que es lo único que hay. Que cualquier otro ofrecimiento sería ofrecer lo que no tiene. Y que así están las cosas. O sea.